On the cola, out on the room to fall. Happiness by a freeway. I can feel some walls in the pages of a book full of dead. Reading how the down on every girl will lay to rest. And where will down go? The sky be spruce. I long to be run by run patiently. I'll wait for you there like a stone. I'll wait for you there alone. My deathbed, how my prayers are ghosts, and the angels like a pardon to anyone who will take me to heaven, to a place I recall our days on long ago. The sky burst bruised, the wind was clear. Triste para la música, 2016, bastante golpeado, se murieron muchísimos artistas. Sí, está diciendo que en 2016 ya se murieron muchísimos artistas y este 2017 nuevamente nos golpea una muy mala noticia de Chris Cornell a los 52 años. 52 años, se quitó la vida. Se quitó la vida, así es. Y con este tremendo homenaje de Roberto Lea, que nos va a estar acompañando, aquí comienza Malas Compañías. Malas Compañías es presentado por... Volvió Big King a Burger King. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Hicimos oficial día jueves musical. También vamos a hablar de libros, de letras. Tenemos otro invitado, pero de momento, querido, muchas gracias, Roberto, por este homenaje y bienvenido también para nuestro Malas Compañías. ¿Cómo te golpeó esto? ¿Cómo te llegó la noticia? Bueno, buenas, primero que todo. ¿Cómo estás? Triste. Grande, Roberto, gran músico. Está súper triste porque, mira, yo no acostumbro mucho a hablar de mi influencia, pero es obvio que soy muy, muy fan de Chris Cornell. De partida, mis inicios musicales fueron con la música grunge, entonces para mí es súper doloroso. Se han muerto casi todos ya, po. Bueno, ya que nos queda solamente Eddie Vedder nos va quedando, ¿cachai? Entre algodones Eddie Vedder, por fin. Pero igual es joven Eddie Vedder. Sí. Pero sí. Parte que sí, yo con su carrera como que siempre me he sentido muy identificado porque
sí soy un cantautor. De hecho, hace mucho que no cantaba covers en televisiones, como me sentí incluso un pero poco. Pero tremendo cover te pegaste. Pero aparte yo les quiero dar las gracias porque es muy lindo para mí como artista poder homenajear a uno de mis grandes ídolos. O sea, de hecho creo que me quedan dos ídolos vivos y ya sería. O sea, yo ¿quién estoy... es uno de esos dos ídolos? Fíjate que por juventud y por frontman y todo, Axl Rose tiene algo aquí en mi corazón. Pero Axl Rose ya no es tan joven. Pero el, para mí Dios es Paul McCartney, definitivamente. Soy beatlemaníaco. ¿Paul McCartney? Sí. Paul ¿Tú no crees la leyenda que Paul McCartney ya murió? No, y si fuese así yo sería fan de William Campbell. Que sería el, que sería el doble. Exactamente. Sí. Bueno, también... Chris Cornell es muy fan de los Beatles. De hecho, también tiene un cover de Imagine de John Lennon. Sí, Paul. Bueno, los Beatles no han influenciado a todos. Bueno, sí. Una pérdida terrible lo de Chris Cornell. Fue una pena, o sea... Hasta mis lagrimones yo ya... Sí, sé que harta gente leyó en Instagram que... Sí. Porque tuve la suerte de verlo en México. ¿En serio? Estuve muy cerca. Como en Chile, allá... Con Soundgarden, ¿lo viste? No, lo vi solo en su gira Carry On. Ah, del mira. Del segundo disco después de Euphoria Morning. Y lo tuve muy cerca, así a un metro, dos metros. Ah, pues, buena. Sí, y espectacular. Yo no iba con muchas expectativas porque como uno va por la leyenda, pero el rendimiento vocal, por ejemplo, que había visto en su DVD con Audioslave de Live en Cuba, yo dije, ya viene de vuelta como cantante. Y entonces, como iba con poca expectativa, cuando lo fue a ver en vivo, el tipo cantó espectacular. Me gusta, salí bien intoxicado en Chris Cornell, de verdad que... Hay un respeto al gran maestro. Hay una cantidad de covers que uno puede escuchar en YouTube de Chris Cornell a varias canciones que les da una nueva como que los revisita, no sé, Billie Jean. Carry On hace Billie Jean. Sí, Redemption Song de Bob Marley. Ahora le escuché uno recién antes de empezar de Nothing Compares to You. Sean O'Connor, maravilloso. Entonces, sí, de los últimos. Sí, sí, un tipo bien completo, bien... ¿Han muerto casi todos ya? ¿O de sobredosis o se han suicidado? Y sabéis que hoy día también veía los comentarios en las redes sociales y muchos también estaban entusiasmados con que pudiese tal vez venir a Chile con Audioslave, porque creo que a principio de año publicó una fotografía, se habían juntado, algunos mantenían la ilusión de poder verlo. Y bueno, una noticia así de inesperada. De hecho, hay un par de videos de la reunión de Audioslave, yo creo que sí. Fue la deuda que dejó con Chile no haber venido con Audioslave. Sí. Esa fue la última vez que estuvo en Chile, ¿no? No sé. ¿En qué año fue? Está tocando la batuta, yo no. No sé. No cacho. Pero parece. Sí. Bueno, a él le gustaban los shows íntimos, por eso. Batuta es un gran espacio. Yo lamentablemente yo iba a ir a los conciertos que hizo en el teatro municipal. ¿Ya? Creo que fueron dos o tres. Pero estaba en Estados Unidos en ese momento, así que me tocó perderme. Pasando ya a un tema, lamentando la muerte de Chris Cornell, una sensible pérdida para el mundo de la música, para los que nos gusta mucho la música del grunge. Porque además el grunge como que marcó una época. Yo soy más viejo, pero yo lo escuchaba a los 20 años el grunge, ¿cachai? 25 años. Me pilló muy chico, yo era la música de moda. Y aparte que en el barrio... Sí, porque yo soy más grande. Me pilló muy viejo, ¿cachai? No, la verdad es que estaba en pañales. En el barrio, de hecho, Chris Cornell tiene la mitad de la culpa de que yo sea músico. Y bueno, también Eddie Vedder y Kurt Cobain, porque en esa época... Como estaba tan de moda el grunge que el que no tocaba la guitarra no tenía amigos. No, pues. Entonces, claro. No era leyenda. Exacto, te pasé todo el barrio aprendiéndote acorde por acorde, todas las canciones de Nirvana, de Alice in Chains. ¿La rompíais en esa época? No sé, me aprendía canciones bien rápido, sí. Con la chiquilla y claro. Todo. El guitarrista última se convierte en leyenda. Sí. Es como ser humorista, ¿no? Solamente... También. No, como estar en el festival, pues empiezan a llegar así, pero por montones. Por Rodrigo, sí. Ahí se la saca con el pie. No. Yo con las mujeres nunca he hecho eso. Oye, nunca las he sacado de encima. Nunca las he sacado de encima. Al contrario. Oye, tuviste una gira tú por Fox, ¿no es cierto? Ah, por los premios Fox. Estuvimos en Houston, Texas, hace algunos meses atrás. ¿Esto fue este año o el año pasado? El año pasado, finales, mediados de septiembre. Háblanos un poco de tu carrera musical post-Rojo. Bueno, estuve 5 años en Ciudad de México, ¿ya? Donde fundé una banda chileno-mexicana que se llamaba La Chilenga. La Chilenga. Que era un chileno y cuatro chilangos formaban La Chilenga.
con actuaciones bien positivas. O sea, de hecho, por eso yo ahora trabajo solo, porque con las bandas ocurren esas cosas. Cuando estás en el borde del éxito, pasan cosas. Nosotros estábamos muy bien, estábamos sonando en Telehit. Hay un programa, la radio más escuchada de México es Exa FM. ¿Ya? Y tenían un programa para la música original, para la música independiente. Y estuvimos un mes completo en los primeros lugares, primero y segundo lugar. De los más escuchados en México. De los más escuchados de la Ciudad de México. En ese programa lo daban en el horario del taco, así que imagínate. Ah, buena. O sea, del taco me refiero al tráfico. Así que estábamos, hay dos tipos de taco. Estábamos muy bien. Y me vine de vacaciones y fue muy sorpresivo mi quedada en Chile. La pelea fue desde aquí. ¿Te viniste cuando estabais sonando full en México? Exacto. ¿Y por qué te viniste? Es que en marzo íbamos a estar en el Vive Latino. Fue, esta historia no le he contado, pero... Aquí tenemos la exclusiva. Sí, porque ya han hablado tanto. Estamos rompiendo aquí, marcando pauta. Sí, es que han hablado cada tontera de que porque de separaciones, de partida. Yo estuve 4 años con mi banda allá sin... Tenías otras parejas, no tiene nada que ver una cosa con la tocaste otra. Tocaste el tema, la pegaste. Hasta ahí no va. No, por la hueá, tengo derecho a gustar. No, no, el pase, no. Ya, te voy a explicar por qué ¿Por qué te viniste a Chile? La estabas rompiendo en nosotros, para trabajar haciendo música original, también teníamos que tocar en bares, porque esa es la forma que obviamente tú te puedes mantener, la forma que puedes vivir. Es un ingreso. Exacto. Entonces con mi banda empezaron algunas cosas de envidia y como yo era el vocalista, yo tocaba un poco antes que ellos, entonces estaba ganando un poco más que ellos. Y yo estaba de vacaciones y de repente me llaman de allá y me dicen que mi guitarrista se iba a poner a cantar en el bar, así que me habían dejado sin trabajo. No. Y de hecho me dicen ellos, oye, pero no confundas nuestro trabajo de música original con la chamba, güey. Dije, güey, a ver, ¿cómo que nuestro, güey? Las canciones son mías, las letras sí, son mías. Ya, ¿Y tú querés que yo vuelva a México con una mano delante, una mano atrás? Y tenía todo, tenía mi perro, mis cosas, mis instrumentos, ver, todo no en México. Entiendo, y no me quedé acá, así. Las canciones eran tuyas. Los arreglos eran tuyos. Sí. ¿Y tú y tu banda se quedó con todo eso? No, me vine y ahí dio la banda tirada. ¿Y por qué no volviste a México y no dijiste, a ver, porque es más fácil cuando uno es frontman? Es que en primera instancia, te cagaron. Claro, pero después de 4 años de lucha, donde tú caché que lo que te costó lograr un trabajo más o menos estable, establecerte en una ciudad que te vaya bien, empezar de nuevo, sobre todo que habían pasado cerca de 5 años de que yo me había venido de Chile. Entonces, claro, cuando llego acá, me doy cuenta que tengo papá, que tengo mamá, que tengo amigos, que si tengo un problema voy a poder acudir a alguien. Soy hijo único, soy mamón, tengo un hijo. Sí, perdona que insista. ¿Estabas sonando full en la radio? No, full. Pero en un proceso de... Dijiste que estabas en el número uno. Pero en un programa de música independiente. Ya, pero lo estabas logrando. Sí. Ya no era volver a empezar de cero, era volver a recuperar lo que habéis dejado en un mes de vacaciones. Pero partir solo, sin la banda, yo ya en ese momento era una esencia. También tenéis que pensar que te digo, insisto, soy hijo único y tuve 4 años sin mi hijo, ¿cachai? Ya. Entonces para mí era como... Tú eres hijo único y tienes un hijo también. Bueno, ahora tengo 4. Ahora tengo 10. ¿Quién da más? ¿Cuánto tienes? Tengo uno chiquito ahora de un año, casi va a cumplir 2 años, Manuel. Sí, con la misma, pero con otra mujer. Sí, no, con mi esposo, con Loreto tenemos a Manuel, que le llamé Manuel por el guerrillero. Manuel Rodríguez. Exacto. Y entonces para mí en ese momento fue... Yo sí tenía un problema de idiosincrasia con el mexicano. Yo, pese a amar y querer mucho a México... Nunca terminé de encajar en el país. Yo me siento que estaba un poco inadaptado. Yo sí, siempre, yo sufría mucho sin el Super 8, sufría mucho sin la marraqueta, sin mis amigos y al final... Sin la ramita. Exacto. Entonces, sin la cazuela. Entonces, claro, yo admiro a la gente que se queda, ¿cachai? Y que persevera porque esa es la gente que le está yendo bien. O sea, tú eres chileno de tomo y lomo. Yo soy muy chileno. Muy chileno. Soy muy chileno, aparte que también soy del campo. ¿De dónde eres? Mi familia es del campo, mi familia es de Quinta de Tilcoco. Al sur. ¿De Tilcoco? Básico. Al lado de Rengo y de Rosario. Entonces, también tengo familia en Coquimbo. Entonces, soy muy de mi tierra. O sea, de Tilcoco y de Coquimbo. Todo tenía que pegar con eso. Para eso ahora ya tengo... Oye, Roberto, y con el mismo
Coquimbo, bueno, tuviste un momento. Te faltaron huevos, te faltaron huevos. No, pues no le faltaron, de hecho le sobraron. Me sobraron, pues, porque en un minuto también tuviste que subirte a las micros, no sé si todavía lo estáis haciendo, pero fue parte de un proceso tuyo, lo que hiciste hacer. Sí, mira. ¿La viste difícil en el fue camino? La vi difícil en el camino y me pude a la vuelta. No justo a la vuelta, fue como 2 años después. Vino, ¿sabes qué? Cuando, claro, obviamente también me quedé porque estaba, me sentí con poder económico, que me había costado mucho en México llegar. Entonces, claro, aquí fue súper fácil. Los primeros 2 años estuve tocando en muchos bares, muchas giras, con la banda, súper bien, pero realmente empezó una seguidilla de malas patas, de mala suerte, que tú sabes que nunca vienen solas. Entonces, en ese momento estaba sin trabajo, pude haber esperado, pero la situación era grave. Entonces, ¿estás viendo fotos tuyas? Siempre me he considerado un artista urbano de toda la vida, desde los 18 años. Entonces, me gusta esa foto porque es muy artística. De fondo, el paradero de Santiago. Y de verdad que para mí es muy romántico hacerlo. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, artistas como Steven Tyler, que cuando están en la calle y ven a un cantante y se entusiasman, no tienen problema en agarrar la guitarra y ponerse a cantar con ellos media hora, 40 minutos. También, como soy muy Beatlemaníaco, a mí, por ejemplo, uno de mis sueños, más que... Me encantaría cantar en Viña, pero me encantaría el otro día, sin que nadie sepa, irme a tocar a mi bar donde yo toco, el Comedy, que es mi casa. Y para mí sería hermoso tener una fila de gente en el Comedy, weón, y que sea una sorpresa para mí... Yo, por ese lado, va mi felicidad. ¿En solitario, con banda? En solitario y también con banda y con gente que vengo trabajando hace años, por ejemplo, con el maestro Tito Pessoa, leyenda de la música chilena, guitarrista de Alberto Plaza, de Luis Jara, fundador de Sol y Medianoche. Alberto Plaza, gran amigo de los comediantes. Sol y Medianoche también, entonces... Es cierto. Un saludo a Alberto Plaza, ¿cómo estás? Es cierto. No, viva la cienciología. Hoy papá en Malapata con Alberto Plaza nacimos el mismo día, güey. ¿En serio? El 12 de febrero. No está tan huevonado en el fondo. Pero bueno, él muchos años antes. Puede ser un perfecto bandido. Para cerrarte el tema, al final me quedo ya y tomo... Y justo cuando me voy a lo de las micros, yo estaba haciendo teatro también, estaba haciendo Edipo Rock. Comedia. No, eso fue un poquito después lo de Edipo Rey Rock. Antes estaba haciendo Jesucristo Superestrella, en versión andina. ¿Quién eras tú? Jesús. Pero ahí era Manco Cápac, el Hijo del Sol. Ah, buena. Mira. Y en ese momento ocurrió lo de mi postulación en este disco solista con Los Detonantes, que se llama Paracaídas, que yo postulé así como quien juega al quino. Y de repente me avisan una amiga cantante, la Camila Méndez, me avisó que, oye, huevón, está ahí nominado como mejor intérprete rock para Latinoamérica en los premios Fox Music de Estados Unidos. Lo ganaste. Y gané, y también gané como el más popular. Me traje, fueron dos trofeos, dos premios. Así que fue estupendo la gira de Estados Unidos, bueno, auspiciada por el señor Farkas. Él me ayudó con el pasaje. Farca es un tipo... Sí. El socio de Chile. El socio de Chile. El socio de Chile, de los deportistas, de los artistas. Porque hay muchas cosas que él hace que no se sabe. Hay muchas cosas que sí se saben, pero hay muchas otras, como esta, por ejemplo, que no... Es mecenas. Es mecenas. Sí. Ah, ¿esto auspició? ¿Cómo llegaste a Farca? Yo estaba en un programa de un canal amigo. ¿Ya? En el UCB. ¿El canal amigo UCB? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Y nada, estábamos hablando de que me entrevistaron porque estaba cantando en las micros, pero estaba nominado a un premio en Estados Unidos. Y ahí escuchó por las redes sociales Farca y a través de sus asesores me ayudó. Pues, así que otra vez le he dado las gracias miles de veces. Gracias, pero... Farca. Auspícenos, Farca, auspícenos. Y luego... Niñita de ternura. Luego vino... Necesito. Luego vino lo de Estados Unidos. Y nada, pues fue todo maravilloso, espectacular. Nunca vi, no conocía el país tampoco. No estaba Donald Trump aún, así que no. No tuve problemas, fue maravilloso. Conocí gente espectacular, gente como... tengo esta manager en Estados Unidos, Melina García. Bacán. Gente, muy grandes amigos, bares también que estuve participando, haciendo cosas. ¿No te irías de Chile, hermano? Es que yo no puedo irme de Chile, o sea, yo con gusto... Pero con tu familia, por ejemplo, ¿no te irías con tu familia...? Yo creo que soy más de la onda nómade. Yo creo que me podría ir 2 meses y volver. Claro, estar haciendo eso. Pero mis raíces están muy acá. Yo no me atrevo, o sea,
que pase un año con la edad que tienen mis papás, volver o que me avisen allá que pasó algo, fíjate, me muero, que me pasara algo así. Entonces, creo que sí lo estamos llevando bien, están saliendo cosas para México, están saliendo cosas para Estados Unidos, país del cual yo estoy muy, muy contento porque creo que yo tampoco sospeché lo bien que me podía ir. O sea, yo tenía mucho miedo por la barrera del idioma, me tuve que apurar un poco más con el idioma también. ¿Ya tenés giras, de hecho? Sí, 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 hay cosas programadas para noviembre. Y la última vez que fui tuve el honor de tocar en el Fitzgerald, que es uno de los escenarios más importantes de Houston. Ah, o sea, el más importante de Houston. ¿Se llama Fitzgerald por la ELA? Fitzgerald, bueno, es... ¿Por ELA Fitzgerald? Ese escenario, no, es antes. Ese escenario es como una leyenda, es como menos del año 56. Ahí han tocado los mejores, Eagles, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix alguna vez también tocó ahí, entonces para mí era como... Y, igual te digo que pasé un susto. ¿Te cuento esa anécdota? Muy buena. De partida... ¿Hay droga, sexo y rock and roll? No estoy autorizado para dar ese tipo de información. La verdad es que mi manager, muy entusiasta, me dice, oye, te tengo una presentación para ese día y perfecto. En Houston, Texas. Y voy y llego y veo la lista y habían como 6 bandas, 4 latinas y 2 gringas. Y ya, perfecto. Y dije, ¿cuándo me toca a mí? No sé, ese es el orden. Y yo estaba al último. Le dije, oye, pero yo estoy con la pura guitarra acústica. Bueno, si te pusimos a última hora, ¿es eso o no canta? Soy chileno, he cantado hasta en la micro. ¿Y qué tanto? ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Sí. Y me la jugué, pero cagaba de miedo. ¿Y cantaste en español? No, en inglés y en español. Hice de todo, hice un poco de covers, muy, muy de la banda Chris Cornell. ¿Ya? Ocupé algunos covers, canté música. Yo también compongo en inglés, también tengo un par de canciones en inglés. ¿Manejáis el idioma? No lo manejo perfecto, pero sí lo manejo... Me choreo bien con él. Te bati. Me bato porque canto hace muchos años en el Hotel Portillo, entonces ya como que es un poco obligación mantener. Aparte, como buen rockero, llevo muchos años cantando en inglés. Escuchando música en inglés, además. Y cantándola más encima. Y ya pasan las bandas tremendas, espectaculares, mucho talento, pero pasó con bajo, batería, y me toca a mí yo con la guitarra así. Con la de palo. Con la de palo. Y cuando ya estoy instalando, empiezo a fijarme que se empieza la gente, güey. Y parto y la gente se va yendo. Y es que pasaron como 30 segundos, 40 segundos, la gente se empezó a devolver. Bueno, se llenó, no se fue nadie. Y sé que me bajé como héroe. Los demás músicos me decían, que el chileno te pasaste, ¿de dónde saliste? No, Eso fue hermoso. Me acuerdo que es la palabra hermoso. Y al otro día, incluso con algunas críticas de prensa especializada, súper bien, así que bueno, bonito, muy bonito. Sí, la hice. Oye, nos vamos a poner cómodos, Roberto, querido. Ponte cómodo tú también, Roberto. Estoy muy cómodo al lado tuyo. Te voy a hacer una petición que no quiero que suene indecente, pero va a sonarlo. ¿Nos puedes tocar una cosita? Una cosita tuya. ¿Nos puedes tocar algo, hermano? Ya, vale. Listo, ya. Mientras eso pasa, vamos con Rosen, que es vivir como soñamos. Oiga, mira, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer un medley de 2 canciones. Un medley. Vamos a hacer muy común en los años 70. Exacto. Primero vamos a mostrar una canción que sí me inspiré bastante en la música grunge, en la música que escuchaba cuando pequeño, que se llama Ciego. Y luego les voy a mostrar la canción con que ganamos los premios Fox Music, que se llama La Cura. Listo. Buena. A lo festival de Viña. Vamos con ritmo. Grande. Muy mala, compañero. Me he sentido tan triste y cansado, tan solitario en 100 años luz. No es tan cierto que no quiera verte, no queda nadie a mi alrededor, pero te extraño.
necesitado mi amor, pero sigo vivo, tan inspirado, y aún no he fumado el dolor de no estar contigo. Estoy tan ciego de tus abrazos, no veo el barro bajo tus pies, y he sido esclavo de tus pecados. El diablo no me enseñó a perder. Estoy tan ciego de tus abrazos, no veo el barro bajo tus pies, y he sido esclavo de tus pecados. El diablo ya me enseñó a perder. Tú eres la luz en la niebla, tan esencial. Eres bella y princesa, de mi apuesta por callar los gritos de mi soledad, buscando en el ayer, no te logré encontrar. Se apaga el cielo cuando tú no estás, cuando perdí la fe, en ti encontré la paz. Eres la cura de mi enfermedad, te he necesitado siempre. Ya volvemos. Pega y ver a mi jefe. ¡Rico! ¿A rico mi jefe? ¡Ay, no! ¡Que volvió Big King! ¡Y a mí el 390! ¡Rico! ¡Tranquila! ¡Volvió Big King! Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo 1,390 pesos. Burger King. Préndete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata.